Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar. Este es como una, es para ventilación para el techo. Se lo voy a cambiar porque este es de plástico y lo que le voy a poner va a ser este. Este es de puro metal. Esto no lo pueden comer y aparte de esto, aquí miren la malla que tiene, es protección para que no entre ningún animal. Todo esto está mejor. Y aquí miren, aquí hay bastantes árboles y vinieron las ardillas, se lo comieron y hicieron un hoyo acá, entonces se están metiendo entre el techo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar esto, porque ya cuando venga la lluvia se puede meter acá, o sea baja, no sé si se logra apreciar, baja y se va a meter acá, o si no se pueden meter más animales y ya va a ser un problema después. Entonces voy a hacer eso y también el techo también para ahí como por acá. Voy a cambiar el empaque, no sé si se logra apreciar esto, que ya está como corcomido todo ahí. Entonces voy a cambiar ese, este y el de ahí, y a ver si puedo cambiar el de ahí también, que está ahí. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de quitarle todos los clavos o grapas, depende que tenga, todo alrededor de acá. Y aquí ya pues solo lo sacamos y ya ponemos el otro, le vamos a poner pegamento, lo clavamos y ya, listo. Miren, como les dije, miren aquí, esto es plástico, ya se lo comieron. Aquí ya lo quitamos. Esta es la parte de adentro. Amigos, aquí esto es lo que les decía, no sé si lo pueden ver, que ya todo el plástico está feo y aquí se cola el agua. Y miren, ahorita me di cuenta, ahí también lo han comido todo porque es plástico, el plástico no sirve. Ahí ya reemplacé los dos. De plano tengo que comprar, voy a reemplazar este, ese que está allá y hay otro allá. Pero esto, venden un cobertor nada más que uno lo pone, es solo para que no se filtre el agua. Y hay diferentes, hay solo lule, pero yo compré, supuestamente este es el que está debajo. El que está aquí, mírenme, esto. Pero yo solo se lo voy a poner así encima, para cubrir ahí nada más. Este tubo es como de una pulgada y medio, entonces aquí miren, aquí dice las medidas. Usted lo puede cortar más grande, de 4 pulgadas, de 3 pulgadas es esta, de 2 pulgadas esta. Lo que voy a hacer, yo le voy a cortar aquí nada más esto de acá y lo voy a meter ahí. Y así lo dejamos, todo se lo ponemos y ahí ya no pasa el agua. Por aquí tengo que bajar con la escalera porque está muy, el techo está muy parado, no puedo caminar ahorita ahí. Bueno amigos, así como les decía, aquí miren, todo el hule ya está deshecho por el sol y aquí cae el agua. Entonces, para no reemplazar todo esto, le voy a poner esto. Y aquí estoy en la escalera, es más fácil, ya hice esos dos de allá, solo le voy a poner esto de acá. Entonces, miren, con esto ya queda sellado aquí
y el agua cae acá y se resbala aquí, no hay problema. Si se mete debajo aquí, de todos modos no le abrí nada acá, entonces no hay problema. Ahí está. Entonces así quedó todo esto. Bueno amigos, así es como se pone esos cobertores. Como les digo, hay unos que solo venden esto, es especialmente para esto, pero yo le puse esto. Muchos dirán que esto es que se pone debajo y todo, sí, yo sé, pero con eso cubre todo lo del agua para que no se baje donde les enseñé. Ojalá que les haya gustado este video de cómo arreglar el... hacer unas pequeñas reparaciones en el techo. Si usted va o algo, pues tenga cuidado porque es muy resbaloso. Tiene que usar un arnés con un lazo y todo eso. Si no se siente capaz, llame a un rufero que se lo haga. Esto es como para una idea del trabajo que se hace en el roofing o en el techo de asfalto. Muchas gracias. Bye bye.